Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar. Siendo que hora es nuestra noche. Son las 12. Las 12:18, ¿no? Entonces vamos a llevar a cabo esta. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, pues damos inicio a la 11ª reunión extraordinaria, marzo 12, 2024, siendo las 12:18 horas. ¿Sí hay quórum, maestro? ¿Se acuerdan? Sí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, se acuerdan. Ok, a todos les llegó la propuesta del orden del día, ¿verdad? Sí. Y por cuestiones de tiempo se va a hacer un ajuste de la orden del día, ¿no? Entonces solamente se van a tocar el punto. ¿La tienen ustedes en lista? ¿En listado? Bueno, la convocatoria para examen de titulación, la opción curricular para titulación y la revaloración de la candidata a la presea Lázaro Cárdenas de la alumna de posgrado. Serían los tres puntos, porque si no nos va a ser demasiado, ya va a ser una reunión ordinaria, ¿no? Entonces nada más esos tres puntos nos vamos a abocar. Entonces, ¿están de acuerdo en el orden del día? Propuesta, por favor, hagan, manifiéstense. Entonces estamos de acuerdo. Y bueno, pues entonces vamos a dar inicio con el punto número uno. Maestro. Bueno, nada más para le pedir un honorable consejo para que permita que esté el licenciado Raimundo, Raimundo Agüero, que es el que va a tratar lo de ese jefe de titulación, para que hable de la convocatoria, y también de la licenciada Lorena para que lleve a cabo la minuta. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces vamos a empezar con la convocatoria para examen de titulación, licenciado. Sí. Antes que nada, pues buenas tardes. Ya me presentó el doctor Modesto, los que no teníamos el gusto. Efectivamente, ahorita el comité del examen profesional ya estuvo trabajando desde octubre del año pasado. Y ahorita ya concluyó dichos trabajos y ya se tienen las convocatorias, una por carrera. Y el motivo de que estemos aquí es para la aprobación de la misma. No sé si me permiten darle lectura, ustedes así lo consideran. Lo primero, voy a dar lectura a la convocatoria de la carrera de médico cirujano y homeópata. De conformidad a lo establecido en la ley orgánica, el reglamento interno y el reglamento de titulación profesional del Instituto Politécnico Nacional y demás disposiciones jurídicas internas aplicables, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía expide la presente convocatoria para el examen de conocimiento por áreas, abril 2024, opción 4 de titulación para el programa académico de médico cirujano y homeópata. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: llenar el formato de registro con fotografía reciente y firma autógrafa disponible en la página oficial de la escuela, mismo que se adjunta al presente. Original y copia de la carta pasante, legible. Original y copia del certificado de calificaciones, legible. Acta de nacimiento original actualizada, no mayor a 3 meses. Cura actualizada, no mayor a 3 meses. Una copia de identificación oficial, INE, pasaporte vigentes o cartilla militar, legible. Solicitud de examen profesional dirigida a la subdirección académica, disponible en la página oficial de la escuela. De estarlo realizarlo en caso de no tenerlo liberado, mínimo 6 meses y un día. Bueno, perdón. Constancia de adscripción y aceptación al servicio social, así como carta de liberación del mismo o constancia de estarlo realizando, en caso de no tenerlo liberado, mínimo 6 meses un día de estar cursándolo. Recibo de pago o transferencia bancaria por derechos al examen profesional. Pegar el recibo una hoja blanca, tamaño carta, con los siguientes datos: nombre completo, carrera, número de boleta, correo electrónico, con letra legible. Se adjunta el número de cuenta,
la clave interbancaria y la cantidad establecida para este el pago, que es de 296 pesos, y la referencia es el nombre del alumno. En caso de ser extranjero, presentar documento vigente que acredite su estancia legal en México. Y por último, en caso de no contar con la carta de pasante y o certificado de calificaciones, se deberá entregar carta compromiso con firma autógrafa disponible en la página oficial de la escuela. Todos estos documentos deberán entregarse dentro de un protector de hojas transparente, tamaño carta, solo por el interesado, en la oficina del Departamento de Formación Integral e Institucional, ubicada en el tercer piso del edificio de gobierno, en el periodo comprendido del 15 al 19 de abril del 2024, en un horario de 9 a 14 horas. Los aspirantes que presenten el examen en su segunda o tercera oportunidad deberán informar en el momento de su inscripción al Departamento de Formación Integral e Institucional. Los aspirantes de cuarta oportunidad deberán anexar a estos documentos la autorización del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Protocolo para el examen. Fecha de aplicación: 25 y 26 de abril del 2024. Sede: Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Horario: de 9 a 15 horas. El ingreso iniciará a las 8:15 horas y finalizará a las 8:45 horas. Los sustentantes se presentarán en la sede puntuales, con uniforme completo limpio, blusa blanca formal, camisa blanca y corbata, pantalón blanco clínico, zapato clínico blanco y con credencial escolar del IPN o identificación oficial vigentes, credencial para votar INE, pasaporte o cartilla de servicio militar. Para ingresar al examen, el alumno deberá mostrar su identificación oficial requerida y solo con lápiz del número 2 y sacapuntas y goma blanca. No se permitirá el acceso con celulares, calculadoras, relojes inteligentes, laptops, tableta, audífonos o cualquier dispositivo electrónico, mochilas, bolsas de mano, lapiceras, agua, alimentos o cualquier otro artículo. No hay resguardo de objetos personales. La comunicación de los resultados se hará de forma presencial y únicamente al interesado en el auditorio 18 de agosto de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, el 29 de abril del 2024, en el siguiente horario, de 9 a 12 horas. Se presentarán en la sede puntuales, con uniforme completo limpio, blusa blanca, formal, camisa blanca y corbata, pantalón blanco clínico, zapato clínico blanco y con credencial escolar del IPN o identificación oficial original es vigente, credencial para votar INE actualizada, pasaporte vigente, cartilla de servicio militar. Por último, no hay revisión de examen, el veredicto del jurado es inapelable. Notas: únicamente tendrán derecho a realizar el examen los aspirantes que hayan entregado toda la documentación en tiempo y forma y cumplan con los requisitos señalados en esta convocatoria. La presente convocatoria aplica únicamente a los aspirantes del programa académico médico cirujano y homeópata. Se validarán todos los actos derivados de esta convocatoria cuando el sustentante incurra en falta de probidad y o presente documentación falsa o alterada, incumpla alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y, de ser el caso, incumplir compromisos adquiridos en alguno de los puntos. Cualquier asunto no previsto en esa convocatoria será resuelto con apego a la normatividad vigente del Instituto Politécnico Nacional. El maestro, ahí no habrá revisión de exámenes. Después, ¿qué continúa leyendo después de esa parte? No hay revisión de examen, el veredicto del jurado es inapelable. ¿Puede seguir? ¿Perdón? ¿Siguiente punto? Notas: únicamente tendrán derecho a realizar el examen los aspirantes que hayan entregado toda la documentación en tiempo y forma y cumplan con todos los requisitos señalados en esta convocatoria. Realizar el examen, no revisar el examen. Gracias. ¿Alguna observación, maestros, compañeros? Está muy claro. Leemos una vez la otra.
O se quieren votar, pero se acepta la convocatoria o alguna situación. Votamos, pues se acepta. Sí, para que esté de acuerdo con la convocatoria por unanimidad. Sí. Okay. Sí. Pero a continuación, pues básicamente es lo mismo, nada más que esta convocatoria va dirigida a los médicos de médico cirujano y partero. De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Reglamento Interno y el Reglamento de Titulación Profesional del Instituto Politécnico Nacional y demás disposiciones jurídicas internas aplicables, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía expide la presente convocatoria para el examen de conocimiento por áreas, abril 2024, opción 4 de titulación para el programa académico de médico cirujano y partero. Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: llenar el formato de registro con fotografía reciente y firma autógrafa disponible en la página oficial de la escuela, mismo que se anexa al presente. 2. Original y copia de la carta de pasante, legible. Original y copia del certificado de calificaciones, legible. Acta de nacimiento original actualizada no mayor a 3 meses. CUR actualizada no mayor de 3 meses. Una copia de la identificación oficial, INE, pasaporte vigentes o cartilla militar, legible. Solicitud de examen profesional dirigido a la subdirección académica, disponible en la página oficial de la escuela. Constancia de adscripción y aceptación al servicio social, así como la carta de liberación del mismo o constancia de estarlo realizando, en caso de no tenerlo liberado, mínimo 6 meses, un día de estar cursándolo. Recibo de pago de transferencia bancaria por derechos al examen profesional. Pegar el recibo en una hoja blanca tamaño carta con los siguientes datos: nombre completo, carrera, número de boleta, correo electrónico con letra legible. Se proporciona el número de cuenta, la clave interbancaria, la cantidad, que es de 296 pesos. Debe ser la cantidad exacta, indicar como referencia el nombre del alumno. En caso de ser extranjero, presentar documento vigente que acredite su estancia legal en México. En caso de no contar con carta de pasante y o certificado de calificaciones, se deberá entregar carta compromiso con firma autógrafa disponible en la página oficial de la escuela. Todos los documentos deberán entregarse en un protector de hojas transparente tamaño carta, solo por el interesado, en la oficina del Departamento de Formación Integral e Institucional, ubicada en el tercer piso del edificio de gobierno. En el periodo comprendido del 15 al 19 de abril del 2024, en horario de 9 a 14 horas. Los aspirantes que presenten el examen en su segunda o tercera oportunidad deberán informar en el momento de su inscripción al Departamento de Formación Integral Institucional. Los aspirantes de cuarta oportunidad deberán anexar a estos documentos la autorización del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Protocolo para el examen. Fecha de aplicación 25 y 26 de abril de 2024. Sede, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Horario de 9 a 15 horas. El ingreso iniciará a las 8:15 horas y finalizará a las 8:45 horas. Los sustentantes se presentarán en la sede puntuales con uniforme completo limpio, blusa blanca formal, camisa blanca y corbata, pantalón blanco clínico, zapato clínico blanco y con credencial escolar del IPN o identificación oficial vigentes, credencial para votar INE, pasaporte o cartilla de servicio militar. Para ingresar al examen, el alumno deberá mostrar su identificación oficial requerida y solo con lápiz del número 2, sacapuntas y goma blanca. No se permitirá el acceso con celulares, calculadoras, relojes inteligentes, laptop, tableta, audífonos o cualquier dispositivo electrónico, mochilas, bolsas de mano, lapiceras, agua, alimentos o cualquier otro artículo. No hay resguardo de objetos personales. La comunicación de los resultados se hará de forma presencial y únicamente al interesado en el auditorio 18 de agosto de la NMH, el 29 de abril del 2024 en el siguiente horario, de 9 a 12 horas. Se presentarán en la sede puntuales
con uniforme completo limpio, blusa blanca formal, camisa blanca y corbata, pantalón blanco clínico, zapato clínico blanco y con credencial escolar del IPN o identificación oficial originales vigentes, credencial para votar INE actualizada, pasaporte vigente, cartilla de servicio militar. No hay revisión de examen, el veredicto del jurado es inapelable. Notas. Únicamente tendrán derecho a realizar el examen los aspirantes que hayan entregado toda la documentación en tiempo y forma y cumplan con todos los requisitos señalados en esta convocatoria. La presente convocatoria aplica únicamente para los aspirantes del programa académico de médico cirujano y partero. Se validarán todos los actos derivados de esta convocatoria cuando el sustentante incurra en falta de probidad y o presente documentación falsa o alterada, incumpla alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y, de ser el caso, incumplir compromisos adquiridos en alguno de los puntos. Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto con apego a la normatividad vigente del Instituto Politécnico Nacional. Esta es la convocatoria para médico cirujano y partero. Escuché pago, dijiste pago. Sí. Pago. Nada más sugerencia cambiarlo por donativo, ¿no? El donativo. Para que no haya ningún problemilla ahí de esta naturaleza, ¿no? Porque no podemos cobrar institucionalmente mientras sea un servicio para la formación de los alumnos. Entonces, nada más poner donativo. ¿Hubo otra palabra, Mary? ¿Se aceptan las convocatorias? Sí, sí, por favor, votamos. Ok, sí, no, por unanimidad, ¿se aceptan? Va a hacer esa corrección, ¿no? Va a hacer la corrección. Bien, entonces pasamos a el punto número 4, opción curricular para titulación. Ok, aquí en este sentido, al parecer, en un momento dado hubo una situación con un grupo de alumnos que presentó un problema y una, digamos, controversia, porque ellos decían que eran alumnos de excelencia, porque tenían promedio arriba de 9. ¿Ok? Entonces, al parecer, tuvieron un problema con una materia en especial, y esta materia sucedió que el profesor, no fue solamente a un grupo, sino fue a dos grupos, el que subió la calificación extemporáneamente al final del periodo y la subió, les hizo que presentaran un examen extraordinario para aprobar esa materia. O sea, no fue para subir ese promedio. Por lo tanto, la opción que corresponde por promedio no aplica a los alumnos, porque la convocatoria, la normatividad dice que tienen que ser alumnos que tengan promedio arriba de 9 y que no tengan exámenes extraordinarios. Sí, mucho menos ETS para pasar la materia. Todo parece indicar que los alumnos hicieron este proceso, sin embargo, pues obviamente para mi gusto lo hicieron de forma muy extemporánea, porque lo hicieron ahorita que estaban ya en su proceso de servicio social, cuando esto sucedió en semestres de básico. Pasaron y se fueron, si hay alguna omisión que tengan, licenciado, pasaron y fueron hacia la DES, porque ellos decían que tenían derecho a que se les tomara en cuenta todo este trayectoria que tenían por el promedio que tenían, pero simplemente que el reglamento no aplicaba porque es muy claro que no deben de tener ningún examen de extraordinario para poder pasar la materia. Para subir promedio pueden tener uno, pero no así. Entonces, la DES nos sugirió que buscáramos una forma
para poder solventar la situación. Y estando en pláticas con la DES, se estuvo buscando de las diferentes opciones, y entonces justamente se buscó y está esta opción que se llama opción curricular. Esta opción curricular se las vamos a exponer en pleno al comité, al consejo, para que ustedes lo escuchen y ustedes tomen la decisión de esta procedencia. Adelante, licenciado. Sí, pero para eso yo creo nada más comentarles que pues para llegar a eso se tuvieron varias reuniones, porque se trabajó en conjunto con la DES viendo qué tan viable era implementarlo, porque realmente es implementarlo nada más, porque ya está establecido en el reglamento interno, el reglamento de titulación. Les voy a dar lectura de la propuesta. Honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, se solicita implementar la opción de titulación curricular contemplada en los artículos 5, fracción 4 y 14 del Reglamento de Titulación Profesional del Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en el artículo 29, fracción 1 y 6 de la Ley Orgánica, 204 del Reglamento Interno y artículo 5, fracción 4 y 14 del Reglamento de Titulación Profesional, todos ordenamientos del Instituto Politécnico Nacional, estos dos últimos que la letra señalan. Artículo 5. Para obtener título profesional de técnico o de licenciatura, los pasantes podrán elegir alguna de las siguientes opciones de titulación. Fracción 9, curricular. Artículo 14. La opción curricular consiste en la acreditación de cursos o de una serie de actividades equivalente a los mismos, diseñados expresamente para efectos de titulación. Los cursos o actividades equivalente deberán estar incorporados al plan de estudios de la carrera que se trate, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento para la aprobación de los planes y programas de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Para efectos de titulación, estos cursos o actividades equivalentes deberán reunir las siguientes características. 1. Su contenido deberá estar relacionado con los objetivos de la carrera y la práctica profesional. 2. Deberán cubrirse para el nivel superior en 150 horas como mínimo durante los últimos 5 semestres de la carrera, y para el nivel medio superior en 90 horas cubiertas durante los últimos 4 semestres del plan de estudios. Se considerarán acreditados con una asistencia mínima del 90% y una calificación no menor de 8. Al respecto, y considerando que acceder a las diversas opciones de titulación que establece el Reglamento de Titulación Profesional del IPN es un derecho de los alumnos, se realizó un análisis minucioso por parte de la Subdirección Académica de la NMH, se celebraron diversas reuniones de trabajo entre autoridades de la NMH y la DES, se consultó a la Secretaría de Salud y a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, a efecto de verificar que fuera viable y que no se afecte posteriormente al titulado de los programas de médico cirujano y partero y médico cirujano y homeópata en su desarrollo laboral o proyecto académico. La DES realizó un análisis sobre esta forma de titulación en otras universidades del país que también forman médicos y se encontró que existen esquemas de titulación similares a la opción curricular del Instituto Politécnico Nacional, de conformidad con su respectiva normatividad. Por lo anterior y con la finalidad de ampliar las opciones de titulación en beneficio de los alumnos de la MH, y dado que no se encontró inconveniente alguno, se determinó pertinente proponer la implementación de la opción de titulación curricular para los programas académicos que se imparten en esta unidad académica. Derivado del anterior, se pone a consideración de este honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar la implementación de la acción de titulación curricular. Para tal efecto se tomará en cuenta, además de lo señalado en el artículo 14 del Reglamento de Titulación Profesional del Instituto Politécnico Nacional, los siguientes requisitos. Fracción 1. Haber obtenido un promedio mínimo de 9 durante toda su carrera.
fracción 2. No haber presentado más de un examen extraordinario para acreditar una unidad de aprendizaje en el transcurso de la misma. 3, fracción 3. Para la aplicación, se tomará en cuenta el internado médico de pregrado por estar relacionado con los objetivos de la carrera y la práctica profesional, tal y como lo señala el artículo 14 del Reglamento de Titulación Profesional del Instituto Politécnico Nacional en sus fracciones 1 y 2. Fracción 4. En este sentido, la opción de titulación curricular estará conformada por las siguientes unidades de aprendizaje que integran el internado médico rotatorio: cirugía, medicina interna, ginecobstetricia, urgencias, medicina comunitaria. Fracción 5. Haber obtenido una calificación mínima de 8 en todas las unidades de aprendizaje del internado, señaladas en el punto 4, en la fracción 4. Para tal efecto y una vez aprobada la forma de titulación de opción curricular, se publicará en la página oficial de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y el Departamento de Formación Integral e Institucional realizará la difusión correspondiente a los alumnos de ambas carreras. Sin otro particular, agradeciendo la atención al presente, se pone a su consideración la propuesta anteriormente expresada. Ok. Entonces se pone a consideración del Consejo esta opción. Es una opción que estábamos comentando, está dentro de las opciones que tiene Politécnico para titulación. Estábamos comentando con las maestras de la DES, con la maestra Raquel y con la maestra Anabel, y ellos decían que al final del camino nosotros somos los que decidimos dentro de las opciones que se tienen para titulación, porque no se está obteniendo nada. Entonces, al tener estos alumnos, este reclamo de que decían que ellos tenían esa parte de el promedio, pero tenían, entonces, la opción curricular es una, digamos, valga la redundancia, es la opción que se pudo ver en el sentido de que prácticamente se está llevando los mismos lineamientos con el promedio que se está buscando para los alumnos. La única opción es que se está buscando que el internado médico de pregrado que cumple, que dice, se debe de tener una opción de una carga académica, entonces el internado cumpliría con ese proceso, tiene que pasar los 6 módulos y cada uno de los módulos tiene que ser con promedio mínimo de 8, no que la sumatoria de 8, porque a lo mejor en uno puede tener 6, en el otro puede tener el 9 y el 9, en el momento que no se cumple con los 6 módulos de 8, entonces ya queda abajo. El que pueda tener solamente una opción de un extraordinario para acreditar la materia y que debe de ser la cara académica completa. Entonces prácticamente sería por promedio, por calificación, y esa sería la opción. Se hizo un estudio a través de la maestra Anabel, la maestra Raquel, que estuvieron viendo diferentes universidades para ver la forma de titulación y algunas tenían ciertas variantes, pero también tenían algo muy similar. Nosotros, nuestra función es que fuimos hacia el CIFRUS, la Comisión Formadora, Institución Formadora de Recursos para la Salud, que es una parte de la Secretaría de Salud, en la cual comentábamos que si ellos tendrían alguna situación por alguna forma de titulación, nos dijeron que eso es una opción que corresponde a cada instituto, a cada universidad, la forma de titulación, y que en ese sentido ellos no tienen ninguna, no se meten y que no afectaría en ningún momento dado. Entonces, esto es lo que, juntando todo esto, no se le está dando ninguna facilidad a los alumnos, porque de entrada es el promedio que debe de tener de 9. Cumplir con un 8-8-8 los 6 módulos de internado médico de pregrado y solamente una opción, que esa opción es la única que no le hace que le sea posible que se titulen por promedio, por escolaridad. Entonces se los dejamos, ustedes como consejo se los exponemos, ustedes deciden. O si tienen alguna duda, pues también, porque pues, esto fue resultado de muchas reuniones y se tomaron en cuenta muchas cosas. Maestra Yadira. O sea, quiero comprender que estos alumnos llevaban un excelente promedio, pero por alguna circunstancia el profesor no subió en tiempo y en forma las calificaciones. ¿Ese profesor lo pasó esa calificación extemporánea o como extraordinaria?
No, la calificación que puso el profesor, aparte de que la puso extemporánea, fue calificación reprobatoria para todos y les obligó a hacer, bueno, hicieron el examen extraordinario para pasar la materia. Ah, ok, y ahí sí tuvieron muy buena calificación. Sí, sí, todos la aprobaron, todos aprobaron la materia. Entonces, los chicos lo que estaban buscando era la opción de titulación por promedio. Así es, por escolaridad. Por ese pequeño gran detalle, ya no se puede. Correcto. Y la opción es, la opción es por curricular. Y necesita un promedio mínimo de 9 durante toda la carrera, con único y exclusivamente un examen extraordinario en toda la carrera. Correcto. Para pasar más, promedio mínimo de cada módulo, de los 6 módulos del internado, de 8, y eso es igual a titulación curricular. Correcto. O sea, nada más un solo examen extraordinario, ni siquiera uno a título. Nada. Ah, ok, ya me quedo. Yo, escuchando la propuesta, me parece una muy buena propuesta. Nada más como comentario, y yo sé que a lo mejor es ajeno, pero sí decirle a los alumnos pues que notifiquen con un profesor no suba calificación ese tiempo, porque luego sí, muchos sí se esperan, no suben de primero ni de segundo, de tercero, y es cuando vienen los problemas, y son problemas para ellos que van, y luego les da miedo notificarlo. Entonces yo creo que eso sí sería importante para evitar adelante y a futuro esta situación. De hecho se les comentó, yo hice el comentario para conocerlos, porque cuando ya estuvimos, ¿verdad? Pues se había visto el tiempo y en forma, y que efectivamente pues, es un proceso que se debe de, y se sabe que debe de comentarse, de subir las calificaciones en las fechas correspondientes. Pero sí, lo seguiremos tomando en cuenta, pero es una situación que se da. Se les refirió también que deberían de hacerlo de manera escrita, porque dices que es que fui y le platiqué y le dije a X, ¿no? Y así. Y le digo, no, es que debe de hacer su solicitud por escrito, porque no es como funcionarios, como servidores públicos, estamos obligados a responder. También es un derecho de petición, está en la Constitución Política y aparte está en el reglamento interno. Así es un derecho que tienen, y nosotros la obligación de responderle también. Okay. ¿Alguna consejera? Bueno, igual nada más como comentario sobre la maestra. Efectivamente, los compañeros comúnmente se dirigen primero con su docente y posteriormente pues empiezan a escalar, pero tienen la, o sea, se esperan a que trate el maestro de subir las calificaciones de primer y segundo parcial. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que no ha subido ninguna de las dos, es cuando ya empiezan a apresurarse. Y muchas veces, por no conocer este tipo de procedimientos del escrito o demás, pues tienen la desventaja de que al final el doctor o el maestro no sube las calificaciones a tiempo, y suceden este tipo de situaciones en las que pone una calificación pues reprobatoria y posteriormente los obliga a hacer un examen extraordinario. Sí, yo creo que eso lo podemos ver ya más adelante también con los profesores, con las academias. Y porque bueno, ese es un problema, situación que se presenta comúnmente. Ahorita vemos si la aprobación maestra. ¿De qué semestre es la materia? De tercero. Sí, yo lo entiendo, ¿no? Por eso. Y hasta que terminen se dan cuenta. Correcto. Yo también estuve en esa situación. Pero bueno, así fue esto. No cuadro y borras a lo mejor la de esto. Entonces, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Maestro. Esto no se tomaba anteriormente en cuenta, lo llama la calificación del internado de pregrado. No. Entonces, ¿no les complicaría más dejarlo mejor la titulación que ya tiene por el tema por promedio? Sí, sí se tiene esa opción de titulación por promedio, pero justamente por no cumplir con este pequeño punto que ellos sí tienen un examen extraordinario para pasar la materia, ellos no se pueden titular por este proceso. No es para todos, es para los que tienen ese problema. Sí, porque una cosa es el alumno que tiene una currícula completa sin titulación extraordinario para pasar, y esta es una opción que se sugirió, que se buscara por parte, nos sugirió la ADES, para poder destrabar esta situación, porque en esencia eran, si no mal recuerdo, 19 alumnos que se presentaron todos allá en la ADES en su momento. Por eso se estuvo buscando la manera, porque si usted
se fija, aquí dice que cubriste 150 horas como mínimo. Entonces, como no tenemos el proyecto, se buscó y se vio que el internado médico programado por ser por módulos pudiera suplir esas 150 horas, y como es un año completo, entonces esos 6 módulos que fueran a un mínimo de 8 cada módulo. Sí, lo que tú vienes diciendo es una forma de para ayudar a que tengan este problema, pero no es para todos. Correcto, así es. Mucho. ¿Alguien más? ¿No? Entonces se pone a consideración, doctora. ¿Esto sería para siguientes generaciones o solamente no, para esto? No, esto, de hecho, como lo dice al final, si el consejo lo aprueba, si no hay que hacer ninguna modificación a este documento, ustedes consideran que habrá que hacer una afinar todo esto, que yo sí creo que habremos, primero aprobar el consejo, hacemos nuevamente ya reunión para hacer una redacción más fina de todo esto, y lo que se maneja la DES es que se suba a la página de la escuela y que quede ya como una forma nueva de tu, y de hecho comentaba que va a ser, sería una situación también interesante porque ellos lo van a, estuvimos trabajando con ellos y todavía se va a seguir trabajando para también lanzarlo a otras escuelas, y en otros días sería la que está iniciando este proceso de las que no lo tienen, pero bueno, es parte de ese sentido. Maestro, para yo entenderlo mejor, el alumno tiene titulación por promedio, ¿sí? Sí. Que tuviera un escollo en la entrada de pregrado con un 7 promedio, él no le va a perjudicar para nada. No. Okay. Yo creo que un alumno con buen promedio de titulación va a ser raro que no supere el 8 en un internado de pregrado, porque hemos visto. Justamente esa parte, maestro, nosotros lo vimos y decíamos, porque decía que un módulo nada más de internado. Entonces yo les comentaba que en internado médico pregrado cualquiera sacamos el 8 o 9 desde que por lo menos es el módulo. Exactamente. Entonces por eso es que se hizo un poquito más rígido para que se hicieran los 6 módulos de internado con el promedio mínimo de 8 grados. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, lo ponemos a consideración del consejo. Una duda. A ver. Una duda. Digo, en este caso fue un caso muy particular que hasta el final fue que se dieron cuenta de esta situación cuando fue en el tercer semestre. Creo que convendría, a lo mejor para este caso, si es necesario pasarlo, pero sin embargo, si se va a tomar como medida, si esta situación sigue, que el alumno tiene que apelar a esa decisión con una antelación. Porque si no, pues cualquiera puede llegar hasta el final. Ah, y tengo este de retraso desde primero. No. Digo, siento que generaría ahí problemas. A ver, los alumnos hicieron tuvieron una calificación en el tercer semestre al final, por lo que entiendo, al final de su curso. Uh-huh. Ellos lo que hicieron fue, una vez que terminó todo este proceso, estaba en el servicio social, entonces, bueno, podemos titularnos por escolaridad, y resulta que no aplicaba. Entonces dijo que no era justo, que por qué lo decía. Entonces se vio efectivamente, y dijo, bueno, pues esto debiste haberlo visto en su momento, porque no se puede hablar de algo posterior. Entonces, sin embargo, bueno, sabes. Y entonces, ya cuando yo entro aquí a la solución académica de este proceso, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Se ve un poco rígido en ese sentido, porque si es el promedio, si es el 8, si es esto y aquello, porque no se les está arreglando nada. Pero los alumnos que se salgan de estos que están viniendo aquí y que no cumplan con esto, no hay concesión. Y tristemente, 4 de ellos quedaron fuera. No, pero es que fue con la pena, dijimos que se aceptaba y no se mueve un renglón y se baja a un 7, no se baja a un llamerito o a que tenga 2 por equivocación. Entonces, esa parte es, y entonces sí debe haberse visto, pero al final del camino lo que estamos viendo es que estamos dentro de los procesos que el Politécnico tiene para titulación. ¿Sí? Bueno, perdón. Y es un, como es una segunda oportunidad, ¿no? Por decirlo así, porque si alguien lleva una buena calificación durante todas las carreras, esto nada más fue un ejemplo, digamos, que se suscitó
Pero si eso hubiera pasado en noveno semestre, ¿no? Que por X o por manga reprueba y todo, si va bien, reprobó, tiene, digamos, que una segunda oportunidad en el internado médico, ¿no? De poder hacer esa opción curricular de titulación, siempre y cuando cumpla mínimo 9, ¿no? Y mínimo 8 en cada uno de los cursos. Entonces, sirvió como que de base, de ejemplo, esto, ¿no? Vale, puede suceder no necesariamente en los primeros semestres. No puede ser porque es que se dice, ha habido muchas que se está abriendo la puerta para, porque no son los únicos, y al rato se puede venir como golpe de miedo, porque ha habido muchos amigos que han tenido ese mismo certificación. Por eso. Aquí el problema, no es problema, el asunto no es... ¿Cómo están los requisitos para delimitar? Es que va a llegar, el alumno va a llegar a servicio social y va a pedir una forma de titularse. Por escolaridad no lo va a poder hacer. Yo no quiero hacer un examen, yo no quiero hacer una tesis, yo quiero hacer por currículum. Entonces se lo permite, aquí no importando en qué semestre haya sucedido esto, porque es una sola vez que puede tener opción a un extraordinario para pasar una. El alumno que tenga dos, no, porque así lo marcan los lineamientos, así queda establecido. Por eso es aquí el punto de esto es exponerlo y no es el consejo que decida. Y por eso yo lo pongo aquí en consideración de consejo. Y consejo decide si hay alguna otra observación. Sí, estamos justamente para eso, para escucharlos y ustedes como consejo deciden. Y digo, la mesa refiere que se abre una puerta, que es porque por el tiempo que vengan a, pudieran venir alumnos que ya salieron desde hace tiempo, pero estoy de acuerdo que si tienen buena calificación, no van a dejar perder tantísimo tiempo. No, maestra, no. Porque ellos siguen apenas van a terminar su servicio. No, ellos todavía no salen. Apenas van a, ahorita sí, en este proceso. Si un alumno regular o que va bien, no se va a esperar a que así, eso ya buscaron la forma de cómo salir. Por eso, en ese sentido, eso también lo previmos y lo estuvimos platicando en una de las reuniones que se tuvieron en la DES. Por eso, igual es como afinar esto, poner eso como se queda, pero antes que nada, consejo decide nosotros. Bueno, pero ahí de antemano nos estamos basando en la norma, ¿no? Oh, sí, claro. En la norma es la que está marcando en la pauta, ¿no? Sí. Y que se dio esta posibilidad y que se puede aplicar a otras escuelas, está diciendo, o que no se ha hecho uso de ella. Sí, más bien eso, porque ya está establecido. En la escuela, en esta escuela no se ha implementado, pero en otras escuelas sí. Administrativas. Ajá, perdón. El reglamento está muy explícito, ¿no? Para la implementación. Así es. Entonces, por una consideración de consejo, ¿votamos a favor? A favor. Es para bien del alumno. Pues sí. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a favor, contra, abstenciones, 2, ok, 14 a favor, 2 abstenciones, entonces queda, se acepta. Esto ya, como escuelas, es algo interno de la escuela, ¿no? La opción para el curricular está dentro de la normatividad politécnica para titulación. Ya depende de cada escuela, de las opciones que hay para titularse, las escuelas deciden cuánto más. Pero no es algo que sea única y socialmente para la escuela. Está dentro de la normatividad. Está dentro de la normatividad. Bien. Entonces, pasamos al último punto, en el cual es revaloración de la candidata a la presa de Lázaro Cárdenas, alumnos de posgrado. Okay. Licenciado Marco Antonio, adelante. Te voy a dar lectura a un documento que nos dio la Secretaría General para reconsiderar el caso de la alumna Carnalicia Gamini. Sí recuerdan el caso, perdón, sí lo recuerdan. Y también hay que valorar nuevamente y pasando a votación por este honorable consejo técnico consultivo escolar, de acuerdo a lo siguiente. Doctor Marco Antonio Martínez Silva, director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, presente. Hago referencia al escrito libre de fecha 4 de marzo del 2024, signado por la ciudadana Carolicia Gaviño Vargas. Se apunta para pronta referencia mediante el
manifiesta que no le fue permitido ser considerada como aspirante a candidata a las distinciones al mérito por técnico 2024 para la presea Lázaro Cárdenas en la rama de conocimiento ciencias médico-biológicas, correspondiente al nivel de maestría, lo anterior debido a que se graduó del programa académico de maestría en ciencias en la salud ocupacional de seguridad y higiene. Al respecto, se hace de su conocimiento que con la finalidad de que todas y todos los estudiantes puedan ser postulados por una sola ocasión a la presea Lázaro Cárdenas en la categoría de alumnos de maestría y doctorado, aquellos que sean recién egresados pueden participar siempre y cuando al momento de la emisión de la convocatoria del año anterior no hayan cumplido con el requisito de contar con él o al menos el 90% de créditos. A partir de lo anterior, y tomando como base que en el 2023 el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía dictaminó que la alumna no cumplía con el requisito del 90% de créditos cursados, es que se observa una violación a su derecho de ser considerada como candidata en el proceso de distinciones al mérito politécnico de la edición 2024, toda vez que la ciudadana Gamiño Vargas ha expresado su interés en participar como candidata. Expuesto lo anterior, se instruye a reponer el proceso de selección de candidatas y candidatos a la presea Lázaro Cárdenas en la rama del conocimiento ciencias médico-biológicas correspondiente al nivel maestría para que el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía tome en cuenta la postulación de la ciudadana Carla Alicia Gamiño Vargas. Para tal efecto, deberá de convocar a los integrantes del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía para celebrar una sesión extraordinaria el próximo miércoles 13 de marzo del presente año, en donde analicen y aprueben, en su caso, la candidatura del estudiante en comento. El acta de dicha sesión deberá hacerla llegar a esta Secretaría General en un plazo no mayor a un día hábil posterior a la fecha de la reunión. En caso contrario, se dará aviso al órgano interno de control en el Instituto Politécnico Nacional para los efectos correspondientes. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, 32, 33, 35 del Reglamento del Consejo General Consultivo, 17, fracción cuarta del Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico y el transitorio segundo de la convocatoria a las distinciones al mérito politécnico 2024. Ordenamientos todos del Instituto Politécnico Nacional. Atentamente, secretario general Mauricio Igor, paso a Sara. Es el documento que nos envía. ¿Algún comentario, maestro? Sí, compañero. Sí, un comentario. El comité o la comisión se reunió y dictaminó primero que se procedía. Posteriormente, con fecha 24 de febrero, tuvimos una reunión aquí en consejo y aquí se acordó o se aprobó que la compañera reunía los requisitos. Pregunta: no, que no reunía ya la segunda. ¿En cuál segunda? Cuando nos reunimos aquí, ¿no? Pero ella sí metió una impugnación. Estaba mal. La pregunta es, en base a lo que acabas de leer, yo entiendo que dicen que sí cumple, ¿no? Sí. Y lo único que tenemos que hacer es votar. Exactamente. Para reconsiderar. Para que sea el cambio, ¿no? O sea, como estudiante. ¿Solamente es eso? Solamente es eso. Entonces, para Y yo me tengo que. Sí, salió. Ella metió su solicitud como estudiante cuando en el reglamento de mérito politécnico no hay nada que diga la temporalidad
este, hasta qué momento un alumno que recién se graduó sigue conservando su estatus de alumno. ¿Sale? Entonces, no hay nada en el reglamento de mérito político. Se pasó a esta comisión de mérito politécnico del Consejo. Asumo que el expediente lo analizaron apegado al instructivo y al reglamento y lo dieron por válido, cuando en la academia se dictaminó que no procedía como alumno, que se podía postular como egresada. Lo que pasa es que esta persona no le satisface que se le postule como egresada. Ella se sigue considerando alumna y pues viene esta dictaminación del secretario general, cuando en el reglamento no está estipulada la temporalidad. Entonces, pues para decirlo de forma muy clarita, le avisan el balón al consejo y pues el consejo decide. Digo, a final del día aquí se va a reconsiderar, sea la decisión que se determine. Obviamente la alumna va a competir con otros alumnos de otras escuelas, y con el ya, exactamente, la secretaria general tendrán que dictaminar. Una pregunta, adelante. O sea, ella quería participar como alumna, ella le dijo que no, que tenía que participar como egresada, y no quiere participar como egresada, pero quiere participar como alumna. Sí, porque no está, no especifica. Sí, pero quisiera aclarar algo. Aquí en el documento, si ustedes se fijan, se hace mención a la convocatoria de 2023. En el 2023 hubo dos expedientes, el de ella y el de un estudiante de la maestría en biomedicina molecular. Que cuando se metió el expediente de ambas, hay un formato oficial que es, digamos, el equivalente a la tira de materias, en donde se ve el porcentaje de créditos cubiertos, ¿vale? Que es la CIP 8. Entonces, la estudiante de biomedicina, en el tiempo en el que estaba vigente la convocatoria, tenía cubierto el 90% de crédito, como lo establece la convocatoria. Esta niña tenía la maestría en salud ocupacional, al ser una maestría que abre su oferta educativa anualmente, cuando se publica la convocatoria, ella tiene el 80% de créditos. Entonces, por reglamento, no cumplía. Una, dos, la alumna de la maestría en biomedicina molecular tenía ya publicado un artículo JCR, cuartil 1. Esta niña tenía, creo que dos congresos internacionales que no sustituyen a un artículo JCR, cuartil 1, es decir, publicaciones de alto nivel. Entonces, la Academia de Salud Ocupacional analizó el expediente y entonces dictaminó que no cumplía los requisitos, número uno, el porcentaje de crédito. La Academia de Biomedicina Molecular propone a esta chica, y cumple, se analiza en el colegio y pues evidentemente se va la alumna de la maestría en biomedicina molecular. Eso fue lo que no le gustó a este estudiante, se le pasó. Desafortunadamente, en ese momento la escuela estaba cerrada y entonces, bueno, todos los documentos se tuvieron que entregar en físico de manera muy rápida en la Secretaría de Administración, se revisó ahí, pero digamos desafortunadamente en el sentido de que esta chica quiso meter más documentos fuera de periodo y también fue lo que no le gustó. De todas maneras, lo que ella quería meter como sustento a su solicitud no cumplía ni suplía un artículo JCR y el 100% de créditos, o por lo menos el 90% de créditos. La convocatoria salió en febrero, la estudiante de biomedicina molecular se graduó en julio. Ya tenía la tesis lista. No se podía titular antes porque tenía que presentar el último seminario, ¿no? Tenía tesis, tenía artículo, o sea, excelencia, ¿no? Eso fue lo que no le gustó, y como esta persona era miembro del Consejo Técnico Consultivo Escolar de ese momento y era la representante de este Consejo Técnico Consultivo Escolar en el Consejo General, pues quiso hacer uso de su estatus para presionar. Sí, lo tengo que decir,
porque así fue, ¿no? No se le niega en esta ocasión, pero no como estudiante, como egresada, ¿no? Entonces, para poner el contexto, al consejo, y bueno, pues lo que nos están pidiendo es que... Y están argumentando aquí que sí cumplía el 90%, ¿no pueden checar eso? Y que se dice ahí que, a ver, nada más. Entonces, a partir de lo anterior, y tomando como base que en el 2023, el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía dictaminó que la alumna no cumplía con el requisito del 90% de los créditos cursados. Pero adelante dice que violamos... Es que se observa una violación a su derecho de ser considerada como candidata en el proceso de distinción de mérito politécnico de la edición 2024. Sí, son cosas diferentes. Por eso ahí me dijo. Porque está revolviendo lo del año pasado con este, con lo que pasó ahorita. Porque menciona que el año pasado no fue candidata, porque había una alumna de biomedicina molecular que tenía mejor los requisitos que ella. Y el espíritu igual lo vuelve a decir, igual, ¿no? Que el año pasado no se le permitió participar porque no cumplía, pero en este año nosotros en la sesión que tuvimos de la comisión, que será hace 3 semanas máximo, ahí se le aprobó, pero se le aprobó como egresada. Como egresada. Sí, y creo que lo que está pidiendo es que se le cambie esa situación, que no sea egresada, que sea alumna. Pero es egresada. La pregunta es para... ¿El reglamento le permite presentarse, postularse como alumna? Porque yo acabo de escuchar. Contrario, en el reglamento no habla de temporalidad. Es el argumento que está dando Secretaría General, sí. Según Secretaría General. Sí, sí. Maestro, yo entiendo que la Secretaría General dice que sí puede. Sí. Eso es lo que yo entendí. Ellos dicen, adelante. Sí, ¿no? Adelante. Doctora Monica, una pregunta. ¿Qué le conoce a ellos? Desconozco que entre como alumna y como egresada, o sea, no lo sé, no sé cuál sea su pensamiento para ninguna. En esencia, ninguna. Si acaso, la única diferencia es que cuando tú lees en el instructivo de mérito politécnico qué méritos tiene que tener un egresado, tú ves el expediente de esta persona y dices, ¿no? O sea, no tiene todo. Entonces no tiene título ni nada. Esa es una, dices, pues no, pero en esencia su figura es egresada, ¿no? Esa es una. La otra, como estudiante, pues al no haber temporalidad en este reglamento, como comentaba hace un momento con el doctor Nogués, por lo menos así trabaja, ¿no? Hay un reglamento general de estudios de posgrado. Y en ocasiones, cuando el reglamento no es tan claro, la SIP tiene lineamientos. Y estos lineamientos se comparten con los directores de centros de investigación y jefes de CEPI para poder ayudar en el proceso administrativo, ¿vale? Pero son lineamientos que se presentan en el Colegio Académico de Posgrado y se votan por el Colegio Académico de Posgrado. Y entonces eso destraba la posible ambigüedad en la aplicación de un reglamento. Hasta donde yo entiendo, la CIP hizo la consulta en el caso del reclamo de ella, solicitando eso. Un lineamiento de que dejara clara si ella podía participar como egresada o como alumna. La Secretaría General nunca contestó. ¿Cómo contestó? Claro, claro. El punto aquí es que si lo vemos en términos de con quién compiten los estudiantes, en el caso del área biológica,
normalmente yo no he visto que alguien de la Superior de Medicina o que de o del SICS se lleve el premio a Lázaro Cárdenas, se lo lleva a Ciencias Biológicas, tanto de la maestría como del doctorado, simplemente por el número de programas que tiene y por el número de estudiantes que tiene, ¿no? Digo, no estoy demeritando el trabajo de nadie, pero pues hay pocas probabilidades, se va a medir con todos los estudiantes de esa área del instituto. Y siendo franca, yo no creo que los productos que sustente su solicitud le abra la puerta a la persona. No se le niega, se le hizo la revisión y se le dijo no procede por esto y esto. Y además, sí lo quiero comentar porque, bueno, asumo que la comisión de mérito politécnico de este consejo se percató que en los artículos que ella publica a título personal, pues no le da mérito a sus directores de tesis. Y me parece que desde el punto de vista ético y de alguien que aspira al reconocimiento más alto del instituto, no incluir a sus directores de tesis, me parece que es una falta de respeto, desde mi punto de vista. Entonces, pues, adelante, maestro. Sí, yo creo que la maestra de Nova ha sido muy, en su explicación ha sido muy amplia y creo que darle vueltas a esto ya no nos toca. Contestar lo que el protocolo y contestar nada más. Nos están pidiendo opinión o aceptación. Sí. Ya, maestro Landeros. Quiero comentar lo siguiente, ¿no? Yo considero que nuestros alumnos deben de participar, no en particular de esta alumna, de todos en general. O sea, nosotros tenemos esa capacidad y debemos de proponer a nuestros alumnos. Y no podemos decir que Ciencias Biológicas nos va a quitar siempre el primer lugar. Entonces, ya no pintamos. De antemano, ellos nos van a eliminar, ¿no? Pero bueno, el punto es ahorita, la mandamos o no se manda como alumna o se queda como egresado. Si la Secretaría General dice que sí se puede, o sea, nosotros por qué tendríamos que decir que no se puede. Hubiera otra persona, pues igual ya lo mejor, pero es la única primera. Y luego ya nos dijeron desde Secretaría General que si puede, ya si gana o no gana, es otra cuestión, pero si dicen que sí puede, pues sí puede. Sí. En el Reglamento General de Estudios viene a quién se le considera un alumno. Y es quien está inscrito en un programa académico del instituto. Ella lo estudia. Ya egresó. Acabas de dar la respuesta. Bueno, ya. Entonces, a votación, por favor. Pasa como alumna. ¿Quién apoya que pase como alumna? ¿Quién pase como egresada? Como egresada. ¿Por qué lo que está pidiendo, verdad? Como alumna, como egresada. No, está pidiendo que se reconsidere. Que se reconsidere. ¿Hay reconsideración para qué? El punto es: ya se fue como egresada. Sí, no. Que no se podía. Ella pide ser por eso, reconsiderada como alumna. Pero. Además, la Secretaría General dice que sí puede. Pero es potestad del Consejo decidir. Pero ese es para licenciatura. Ustedes allá se manejan con uno mismo, si es ya en nivel Bueno, a ver, entonces. ¿Qué es el mismo reglamento? El reglamento de posgrado emana del Reglamento General de Estudios. ¿No tienen uno ustedes diferentes? No. El reglamento de posgrado se rige por el Reglamento General de Estudios del Instituto. Dice que hay particularidades para posgrados y otra cosa. Pero emana. De hecho, hay muchos artículos en el Reglamento de posgrado que refieren a los artículos del Reglamento General. Claro, sí, no. Si no, será la ingobernabilidad absoluta. Pues sí, pero no es algo. Porque además, no, la segunda ya está bien. Pero si ya tomaron el caso allá, si puede. Yo no estoy de acuerdo o en desacuerdo, yo nada más estoy repitiendo lo que estoy escuchando.
Y según lo que dice la secretaria general es que dice que sí se puede. Bueno, yo estoy... ¿No? ¿O entendí mal? A ver. Pero además solicitó que se le regresara su tarjeta porque iba a impugnar. Entonces no tenemos documentación para que entre como regresar. No, además, pero lo tengo digital. Pero no quiso meter los documentos. Pero a ver, no. Yo creo que ese es otro tema. Porque al final de cuentas, ella pide como alumna, no como egresada. Aunque aquí digamos, y la maestra de Nova tenga por dar razones para decir que es egresada, pues ella pide entrar como alumna. Y la impugnación, que ella hace en el derecho de la, le contestan que sí puede. Pero nos está viviendo a nosotros para que pero decida, que el consejo decida. Por eso, que el consejo decide que decide, pero no. De aquí es de donde en todas las escuelas, todas las presias, todo eso tiene que ir emanado del consejo. No es una cuestión de decidir o no decidir, porque yo acabo de entender. Incluso está ahí, dice la palabra en suyo. O sea, ni siquiera dice, no dice que nosotros decidamos. Dice que reconsideremos y ellos instruyen que ella sí puede pasar. No está diciendo que no. Se cambia, cambiamos a estudiante. Para que se vaya. Oye, ya, la atención. Sí. A ver, por favor. Miren, les voy a ser muy franca. Hay que aprender a leer entre líneas. Sí, este oficio es muy claro. Se instruye. Sí, y la palabra se instruye es nuestra discusión. Sí, se cambia. Sí. ¿No? Y les voy a decir algo. Si se vota en contra, o si el consejo, y lo cual es muy digno de mencionar que el consejo no está de acuerdo, porque se está violando el reglamento, ¿no? Vamos a abrir la puerta a que ella siga y siga y siga y siga. Y que no les quepa la menor duda que ya haya llegado una queja de derechos solo recomienda, sino a derechos humanos, porque hay gente que es así y la naturaleza de esta persona es así. Entonces, y ya lo dejó claro aquí, o sea, van a ir al órgano interno de control. Bueno, este es el resumen de todo el documento que mandaron, porque hace toda una apología mayor. Entonces, bueno, o sea, no saben, quedamos de acuerdo con lo mandado a la secretaría ya. No están pidiendo que se vote. No. Ya está, nada más nos están diciendo que se va a hacer. ¿Se reconsidera? Se reconsidera, pero la postura de consenso. Yo no entiendo que ahorita reconsideren, si se puede ya. ¿Qué creen? Si están o no están de acuerdo. Pues, ok, ya. Se instruye y ya. Y le consideren. Maestra, último. Que se tenía que pasar al consejo, perdón. Se tenía que notificar al consejo. Esa es la parte. Aquí tiene que salir eso. Sí, vamos. ¿Por qué? Porque se tiene que firmar el acta. Sí, maestra. Yo nada más quiero pues que pensemos que muchas cosas han sido, bueno, varios temas que han sido controversiales. De ponerlo de los cursos, el examen extraordinario, el otro es porque los chicos van y se quejan. Entonces, ahora la política del Politécnico es: me voy y me quejo, y todos, o sea, como maestros, como funcionarios, como directores, vamos a hacer eso. Yo creo que ahí también hay que pensar, y sí somos consejo, pero también hay que ser reflexivos. O sea, porque si ahora resulta que todo el mundo vamos a hacer lo que ellos quieren. Chicos problemáticos, chicos que no estudian, que todo quieren. Yo creo que ahí se los dejo en la mesa para que tanto el director como los jefes lo piensen y lo escuchen. Porque desde mi punto de vista, creo que no es correcto. Es que parece una amenaza eso, maestro. Sí, no parece exactamente. Bueno, ok, entonces ya se puso en conocimiento al consejo de la instrucción de la secretaría. Pero nosotros también, como dice la maestra,
nos podemos poner en contra. Son contra lo que dice el reglamento. Es claro lo que dice la maestra. Están dando una instrucción. Que luego al rato van a hacer lo que quieran los alumnos. Como si el doctor le dijera a usted, oiga, maestra, esto está. No, no, no. Se debe considerar también. Es lo mismo, es por orden jerárquico. A la secretaria. Ya le dieron un Bueno, nos damos por enterados, pero con base al reglamento es esto y esto y esto y esto. Pues sí, podemos simplemente por reglamento general, exacto. Por reglamento decimos, no, es punto. O sea, nos damos por enterados, pero ni votamos ni nada. Según el reglamento es esto y esto y esto y esto. Ya estamos enterados. Lo que está diciendo no está estacionado en el reglamento. Igual, bueno, ahorita, por atender esa situación, maestro, a lo que tiene es una instrucción ya, ¿no? Como aquí nos vamos a dejar las y no vamos a arreglar lo que ya nos instruyeron que debemos acatar, pero sí podemos poner una cláusula que estamos en inconformidad de la resolución de lo que nos hace, que ya se resolvió. Creo que hasta ahí podemos conformarnos y aceptar lo que se nos está imponiendo. Bueno, entonces la enviamos. Ya, pase. Listo. Vale, entonces ya. Terminamos. Ya están de acuerdo en que se va a enviar. Pero sí es importante que pongan esa observación. Se acata disposición. Y aquí. Es que no nos piden que votemos. Esa es una realidad, no nos piden que votemos. Pero no, no doler eso porque no todos estamos de acuerdo. A ver, que bueno, que más allá. No estamos de acuerdo con la determinación que mandaron. Entonces, ya quedó. Bueno, prácticamente nada más están avisando que lo hicieron. Nada más. Ya, ¿no? Porque si no, lo van a ver por allá. O sea, nos van a brincar. Políticamente que allá compita y ya. Y ya, compita y ya. A ver hasta dónde llega. Entonces viene por considerar que son las armónicas. Pues sí, ¿no? Y que no les sorprenda que les den la presencia. Sí. No, sale, pues. Las influencias ahí. Bueno, se decide, no por unanimidad, sí, pero se decide enviar. Sale, pues. Anoten eso. Se decide, no por unanimidad, pero se decide enviar. Se decide. Pues, No se decida. Yo creo que nada más es poner, se da por enterado el consejo. Y ya se da por enterado. Y ya. A lo mejor se acata, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer? No se envía, se envía. Se acata la disposición. Se acata por mayoría, no por todo. No, se acata la disposición. Se da por enterado el consejo y se acata. Perdón. Se acata la instrucción. ¿Quién me falta la firma? Se da por terminada la reunión. Por favor, siendo la 1:31.